¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí empezamos otro programa de la COFA. Vamos a hablar de muy buenos temas, siempre tratando de ayudar y de prevenir en todo el área de salud. Vamos a conocer, por ejemplo, la aplicación de insulina, de qué manera se puede hacer con lapiceras. Vamos también a hablar de todo lo que necesita una persona para prepararse para una exigencia deportiva de alta competencia. Y también vamos a hablar de las manos cuando se resquebrajan o están con la piel muy sensible. Todo esto porque comenzamos el programa de esta manera. Vamos ahora a la presentación de los farmacéuticos que nos acompañan. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo muy estás? Bien, Laura, gracias. Racañi. Ahí estamos entonces para tratar temas muy interesantes. Omar Gándara, bienvenido también. Un gusto, un placer, Tete. Bueno, no solamente farmacéutico, ya después les voy a contar qué otras cosas hace en la vida. Y la farmacéutica María del Valle Asame, bienvenida. María del Valle, gracias, ¿cómo estás? Tarde, ¿bien? Tete. Bien. Bueno, Laura me encanta porque cada vez que viene al programa ella trae implementos porque es mucho más didáctico todo. Seguro. Y vamos a hablar de insulina hoy, ¿no es cierto? Sobre todo de aplicación de la claro. insulina, ¿sí? Uh-huh. Y, a ver, ¿qué pasaba antes de que se conociera la relación entre la insulina sí. y la función que tenía? Ajá. Fue por allá a principios del siglo pasado, 1920 sí. más o menos, cuando investigadores de la Universidad de Canadá descubren esa relación entre la insulina y la diabetes. Uh-huh. La insulina en realidad es una hormona que segrega naturalmente el páncreas. Sí. ¿Y qué función cumple? En realidad es como la llave que abre la cerradura de las células para que la glucosa que esté en la sangre pueda entrar y ser utilizada como energía. Ajá. Si esa llave no funciona, no puede abrir la puerta y por lo tanto esa glucosa se acumula en la sangre. Uh-huh. Y es lo que le pasa a las personas diabéticas. Diabéticas. Hay uh-huh. diabéticos que son insulinodependientes, otros no. Exactamente. Pero los insulinodependientes deben tener, bueno, la presencia de la insulina como todo el tiempo, su páncreas claro. no la fabrica, claro. la deben inyectarse, digamos, de afuera. Estas son como si fueran lapiceras, porque sí, parecen fíjate, marcadores. Exacto. ¿No? Sí. Tiene un capuchón. Ajá. ¿Sí? Este capuchón, ¿para qué es? Para proteger a la insulina que está acá dentro en este okay. dispositivo de la luz, porque perfecto. La insulina se altera con la con acción la de la luz. ¿Sí? Entonces, tiene esta, además. Fíjate vos, un dispositivo donde figura una serie de números que son las unidades de insulina. La cantidad. Exactamente. Uh-huh. Después del otro lado tiene una ventanita, que es esta de acá, en donde sí. va a marcar las unidades de insulina necesarias. Uh-huh. Tiene otro rotor, que es cómo se seleccionan las unidades de insulina, y tiene un botoncito acá, que es lo que va a hacer que pulsemos una vez que elegimos o marcamos las unidades necesarias, sí. presionando este botoncito, perfecto. Se aplica la insulina. Bueno, ¿cómo lo colocamos? Tiene una lengüetita que la sacamos. Sí. ¿Sí? Tiene un primer protector, uh-huh. que es el que vamos a colocar acá. Ya la dosis está marcada, ya está lo ya que elegimos, se necesita. Exactamente. Muy bien. Ahí está. Apretamos así. Uh-huh. Sacamos. El esto capuchón. Lo vamos a guardar, este capuchón, porque después no va a servir para poder retirar la aguja. Ah. No lo tenemos que tirar. No hay que tirarlo, bueno. Después sacamos esto y acá sí. tenemos la aguja. Ajá. ¿Sí? Está. Entonces, elegimos la cantidad de unidades, tenemos la agujita puesta, está. Solo falta elegir el lugar donde aplicarlo. Claro. Antes de manipular cualquier medicamento, debemos lavarnos las manos, ¿sí? Sí. Segundo, elegimos la zona de aplicación, que son varias, pueden ser en los brazos, puede uh-huh. ser en los muslos o puede ser en el abdomen. En el abdomen, yo he visto así a veces. Alrededor del claro. ombligo. Entonces, se limpia la zona, uh-huh. se agita la sí. lapicera cuando la insulina es
lechosa. Está. Para poder, digamos, es una suspensión, claro, que tiene que ser agitado. En este caso, por este tipo de insulina es transparente, entonces no es necesario hacerla. Perfecto. ¿Sí? Y se aplica. Y se aplica. Muy bien. Una vez que se, digamos, se introduce, sí, la agujita, se cuenta hasta 10. Ajá. Y recién, es decir, se aplica, sí, desde luego pulsando el aplicador. Ajá. Se cuenta hasta 10 y recién se retira la Ella es una maestra, cómo nos explicó de una manera tan didáctica todo. Gracias, Laura. No, por nada. Buenísima, muchísimas toda gracias. La explicación. Bueno, vamos a presentar ahora a la farmacéutica Carolina Cirilo, que nos va a ilustrar sobre el tema el uso correcto de los corticoides. Los corticoides son medicamentos de uso frecuente que deben ser utilizados de una manera adecuada y correcta para disminuir la mayor cantidad de riesgos adversos posibles. Nuestro cuerpo fabrica nuestro propio corticoide, que es el cortisol, se genera en la glándula suprarrenal y es la hormona del estrés, es la hormona que se despierta cuando el organismo está estresado, frente a un peligro, un traumatismo, una enfermedad. Y entonces lo que hace el corticoide es simular las funciones del cortisol. El corticoide es un potente agente antiinflamatorio e inmunomodulador que se utilizan en diferentes enfermedades como ser asma, lupus, alergia, artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes y también para tratar algunos tipos de cáncer. Para muchas enfermedades, los beneficios de consumir corticoides son mayores que los efectos secundarios que estos ocasionan. Sin embargo, a veces se tornan problemáticos, más que nada cuando el tratamiento se da a largo plazo. Y en caso, por ejemplo, de que el corticoide sea utilizado en forma de crema, debe ser específicamente recomendado por el doctor y no debe utilizarse de manera inadecuada, porque en estos casos se producen efectos secundarios por más que sea una crema de uso tópico, como por ejemplo el adelgazamiento de la piel, la producción de estrías y de esta manera se producen alteraciones vasculares. Es muy importante que cuando un individuo consume corticoide por tiempos prolongados, no lo corte abruptamente porque puede ocasionar problemas hormonales serios. Y debe ir dejándolo de manera gradual y lenta para que el cuerpo vaya advirtiendo que los niveles de corticoide van bajando y de esta manera el organismo empiece a fabricar el propio. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Muy bien, y les dije en la presentación que Omar Gándara, que es el próximo farmacéutico con el que vamos a hablar, también tiene otra pasión que es muy importante, que es la de participar en el rally, en el Dakar famoso. Omar, qué bárbaro, ¿eh? Así es. Sí, ¿Cuántos has participado ya? ¿Cuántos Dakar? De los 10 de Argentina, 6. Participé en 6, así que sí. Este último fue la 40 edición, muy agresiva. Muy. La verdad que marcó, es unas pistas diabólicas. Sí, porque ¿qué había? ¿Con qué se encontraban? No, nos encontramos con todas las etapas, 14 etapas muy difíciles. Perú, sí, las dunas altísimas de Perú, la verdad que, ajá, era. Subimos un edificio, otro y no terminamos más. Nunca, la altura era impresionante. Sí, en la etapa 2 volcamos, en la etapa 3 volcamos, así que nos quedaban. Pero ¿y cuando vuelcan, días, por ejemplo? Una de las características son ustedes los que tienen que solucionar, sí, estamos todo solo el tema. En la, están solos en la inmensidad. Sí, no tenemos un equipo. Yo tengo un equipo propio, muy, sí, humilde, no tengo sí, mucha la estructura gente. Esa que, claro, que uno ve de entonces, los camionazos.
El primer vuelco fue suave, el segundo ya fue un poquito más complicado porque mi navegante no sentía los miembros inferiores, sí. Y bueno, tuvimos que actuar un poco como farmacéutico y después reparar como pudimos y seguir. Y bueno, me fui preparando a través de los años, ya 10 años que estoy corriendo, y tanto físicamente como psicológicamente y también clínicamente, tengo un staff de gente que me apoya, ¿no? Bueno, eso me encantaría saber, cómo hay que prepararse físicamente, no porque vayamos a correr el Dakar, pero bueno, la vida nos exige también una buena preparación. Lo que pasa es que esta carrera es extrema, es una carrera más peligrosa del mundo. Cualquier descuido te puede costar la vida. La vida, o sea, que claro. De hecho, sufren, hay víctimas fatales. Sí. Sobre todo los chicos, los cuatro, los chicos, las motos, es más complicado. Nosotros vamos un poquito más protegidos. Pero bueno, la preparación, yo me preparé, me capacité, estudié. Porque para correr hay que estudiar también, ¿no? Hay que estudiar, claro. Hay que tener mucha contracción a lo que uno hace. Tengo un equipo, tengo gente a mi cargo, soy responsable de lo que hago. ¿Y físicamente cómo te preparas? Físicamente arranco con un entrenamiento en el gimnasio. Ajá. No de pesas, sino todo lo que es elongación, porque nosotros bajamos, subimos, la que mete, bueno, es todo un tema físico. Físico. Después tengo una preparación de aeróbica. Sí, también, normal. Claro. Y después la psicológica, que es muy importante. Importantísima, claro. Cada 20 minutos tenemos un desafío diferente psicológico y tenemos que resolverlo rápidamente. El tema es acudir a la persona, inclusive con otros pilotos accidentados también, me ha pasado, ir a buscar gente en estado bastante crítico de salud, claro. Y ayudar y sacar los botiquines, bueno. Y después la parte también clínica, yo por suerte también. Aparte de farmacia, tengo una policlínica, tengo todo un staff de médicos que me asesoran. Que te asesoran. Osteópatas, clínicos, RPG también hago todo lo. Pirata terapeuta también hago. Tengo todo un staff. Todo un espectro, mirá lo completo que es Omar, es una cosa extraordinaria. Una cosmética, realmente. Tengo una buena cosmética. No, está bien. Y ya tengo 60 años, ¿viste? No soy un pibe, así que. Reciente, vos tenés recién, que decir recién 60. Recién 60, tengo. No, ya tengo. Recién 60. Así que, Omar, lo interesante es. Porque yo noto que hay muchos farmacéuticos que tienen grandes pasiones o por la música, o por el teatro, o por un deporte, que es fantástico, porque también lo otro es una vocación, ¿no? Son vocaciones, uno nunca es una sola cosa en la vida. Por supuesto, este desenlace yo lo contaba a la gente acá afuera, que me dice, ¿cómo te metiste en esto? Y me metí porque en el 2006 tuve una afección en una vértebra, una osteomenitis, y me estaba muriendo. ¿En serio? Claro, y el doctor Carlos Solá me salvó la vida. Un saludo para el doctor Carlos Solá, italiano. Muy bien. Así que, y ahí cuando me estaba muriendo dije, bueno, iba a mirar la bacteria, a las válvulas cardíacas, y ya estaba medio, me monitoreaban todos los días, y bueno, me parece que me voy a morir, tenía 45 años. Mira. Y bueno, si me salvo, voy a aprovechar mi sueño, que es correr un Dakar. No sé ni lo que es un Dakar, pero que lo voy a correr, lo voy a correr. No sé cómo va a ir, pero bueno, y así empecé con esta locura, a través de una enfermedad, llegué a esta pasión de estar corriendo 6 Dakar. Como de todo, todo puede derivarse. Viste que a veces la gente se angustia y se asusta tanto con la enfermedad, ¿no? Sí, sí. Uno cree que va a vivir toda la vida y uno va a vivir. Uno es viviente y es muriente. Totalmente. Yo me di cuenta que me iba a morir. Claro. Y dije, era muy joven, digo, miércoles. Pero me tocó. Dije, me encantó la decisión. Y porque el doctor Carlos Solán me dio unos cócteles ahí que bueno. Dio. Claro, porque yo siempre digo, ¿no? Cuando la gente habla de los medicamentos y todo. Hay mucha gente muy sabia que ha estudiado, que se ha preparado y que está sabiendo de qué manera ayudarte en una situación así, ¿no? Así que bueno, es una historia de vida también, ¿no? Es una historia fabulosa de vida. Me encantó. Mar, ¿y dónde vivís vos? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Pero soy nacido en San Luis. Perfecto. Soy puntano. También farmacéutico por accidente. ¿También? Yo vengo de una familia muy humilde. Sí. Vendía diarios en la calle. Mirá. Así que gracias que tenés la facultad estatal de San Luis. Al lado de mi casa pude estudiar. Si no, ni hubiese sido farmacéutico. Mirá. Bueno, viste lo que tiene que ver con la posibilidad del acceso a la educación, ¿no? Por eso es valoro maravilloso. Muchísimo la facultad estatal. Y sí, en el caso mío me sirvió para desarrollarme, mi familia. Bueno, yo tengo un hijo farmacéutico, otro hijo médico. Sí, bueno, todos. Yo soy de Río Negro y también soy una egresada de la educación pública. Así que, bueno. Digo, es todo eso que uno debe valorar, ¿no? Viva la educación pública. Viva la educación pública. Omar, muchas gracias por estar en el programa. Nos encantó. Te vamos a volver a invitar en otra muchas oportunidad. Muchas gracias por tu cariño, gracias, toda tu gente, todo tu estado. Un saludo muy grande. Bueno, sos un personaje, Omar, te lo voy a confesar. Vamos a un informe ahora sobre consejos para cuando sufrimos la boca seca. La xerostomía, también conocida como boca seca, es una sensación de ausencia de saliva en la boca, como consecuencia de una alteración en las glándulas salivares.
suele aparecer como consecuencia del consumo de algunos medicamentos, como los antihistamínicos, diuréticos y antihipertensivos, entre otros. La radio o quimioterapia, algunas enfermedades como la diabetes o el abuso de estupefacientes. Los síntomas más frecuentes de este padecimiento son aparición de llagas en la boca, infecciones bucales frecuentes, sensación pegajosa en la lengua y la boca, dificultades para tragar y sensación de sequedad general, tanto en la parte interior como exterior de la boca. Algunos consejos para disminuir estos síntomas son evitar el consumo de tabaco, reducir el consumo de cafeína y alcohol, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, aumentar la ingesta de agua y tomar productos que estimulen la producción de saliva, como algún caramelo sin azúcar. Llevar una buena higiene bucal y acudir periódicamente al odontólogo. El uso de humidificador en el hogar puede mejorar los síntomas. Se debe tener en cuenta que si se utilizan colutorios bucales, siempre deben ser sin alcohol. En las farmacias existen productos para disminuir los síntomas de la boca seca y mejorar la calidad de vida. Por tal motivo, es recomendable consultar con el farmacéutico. Bueno, me queda presentarles la última farmacéutica que nos acompaña hoy en el estudio, que es María del Valle. ¿Cómo te va, María del Valle? Asame. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con las manos, a veces que tienen mucha sequedad, o la piel que se está quebradiza. Digo, ¿qué solución hay? Porque ustedes en la farmacia también responden este tipo de interrogantes, ¿no es cierto? Sí, muchas. Se presentan muchas personas, dado que sin querer rompemos una barrera protectora, claro, que está compuesta por moléculas de agua y de grasa. Entonces, cuando rompemos esa barrera por medios de produce contaminación, sí, o daños en la dermis, y de esa manera podemos empezar a encontrar la piel escamosa, sí, se empieza a quebrar. Si está ahí en las articulaciones, como en los nudillos, es una zona que tiene pocas glándulas sebáceas. Ajá. Y al romper esa barrera, claro, el movimiento hace que se quiebre, se sangre, se infecte. Claro, porque aparte provocan no solo un aspecto, digamos, estético, sino también dolor. Exacto, la porque sensación, pica, ¿no? Claro. Entonces, lo principal sería aprender a manejar los factores externos y los factores internos. ¿De qué manera podemos aprender? A ver. Y en frío, el frío produce una vasoconstricción de esas glándulas sebáceas, rompiéndome la barrera. Ajá. Entonces, no tengo el equilibrio de las grasas y de las moléculas de agua, sí, y esa barrera protectora ya no funciona como tiene que funcionar. Entonces, las células empiezan a deshidratar. Ajá. O sea que el frío, por ejemplo, el contacto con el frío. El frío, después también el calor, el exceso de calor produce deshidratación de la piel, claro, produciendo escamas. Sí. Una sensación bastante incómoda porque al no tener bien la piel, uno no le gusta porque se va arrugando, se va deshidratando. Claro, uno no piensa en el factor climático. Pensás, a veces estoy usando un detergente que a lo mejor... Y esa me está rompiendo. Así como limpia, sí, los platos, nos limpia la barrera. También, la limpia. Entonces, la limpia, claro, deja sin nada. Entonces, claro, las células de la dermis se van deshidratando. Ajá. Con la misma consecuencia. Está bien. Igual que el exceso de la limpieza de manos. Sí. Después también tenemos el sol, las radiaciones ultravioletas, claro, que van dándole un aspecto más envejecido. Uh-huh. Y aunque parezca mentira, el exceso de agua también me produce una ruptura de la barrera, sí, lipídica para que no tengamos la protección que necesitamos. Ajá. Ahora, hay cremas que nutren las manos y todo. ¿Son, claro, aconsejables? Esas serían recomendables. Sí. Cuando se va rompiendo la capa hídrica. Ajá.
Pasa que también tenemos que tomar en cuenta que hay factores internos como genéticos, los hormonales en nosotras, que cuando entran la premenstruación, la no ovulación, la menopausia, en las mujeres, claro, que inhibe la secreción de células sebáceas, de la grasa. Y otro factor que tenemos que tener en cuenta sería todo lo que serían contaminantes, el humo de cigarrillos, los radicales libres que me van a producir un feo aspecto. Claro. Y el estrés. ¿Y es un síntoma de, digamos, saludable, tener las manos bien, la piel bien de las manos? ¿Y es un síntoma de preocupación cuando empieza a aparecer esta...? Porque me puede estar dando indicación de la presencia de alguna patología de base. También. Una diabetes, un problema hipotiroideo. Sí, claro. Pero si primero tratamos de evaluar, cuidando el uso de los detergentes con un guante que me proteja las manos. Realmente son buenos uñas. Los guantes, ¿no? Para proteger. Ajá. En invierno es abrigarnos la piel para que no haya esa vasoconstricción y me tengan una limitación en la circulación. La dieta, es principal la dieta y la toma de líquido, porque en un síndrome metabólico en donde no tenemos hidratos de carbono y tenemos limitada gran parte de los alimentos, eso me va a ir alterando la barrera que protege la piel. Claro que sí. María del Valle, muchas gracias. Gracias a vos. A los tres, por la presencia hoy en el programa. Nos vamos ahora a una nota de la farmacéutica Miriam Vinegra, que es sobre enfermedades crónicas y embarazo, la relación que hay. El embarazo es una etapa importante en la vida de la mujer y produce cambios fisiológicos normales que implican cambios en cómo actúan los medicamentos. Cuando una mujer está embarazada, se aumenta su volumen sanguíneo y el corazón y los riñones trabajan más intensamente. Puede ser que una paciente curse una enfermedad crónica como puede ser el asma, la diabetes, convulsiones, puede tener HIV, hipertensión o puede estar cursando una depresión. En esos casos las pacientes están medicadas y no deben dejar de tomar su medicación. Dejar de tomar un medicamento para una enfermedad crónica puede implicar riesgos importantes para la salud de la mamá y para la continuidad del embarazo. Una paciente crónica que queda embarazada debe consultar inmediatamente con el médico, el cual le va a indicar si tiene que hacer alguna adaptación de la prescripción que está tomando, disminuir la dosis o cómo continuar en cada caso. Hay una serie de medicamentos que nunca deben administrarse a una paciente embarazada porque tienen comprobados efectos teratogénicos o potenciales efectos teratogénicos o pueden producir abortos. La isotretinoína y derivados retinoides que se utilizan para tratar una enfermedad que se llama acné pustuloso. La talidomida que se utiliza para tratar la lepra, algunas derivaciones de HIV y el cáncer. El misoprostol, que es un inhibidor de prostaglandinas que se utiliza en el tratamiento de úlceras gastroduodenales. Medicamentos tan comunes como puede ser un ibuprofeno o una aspirina son riesgosos en las últimas etapas de la gestación y no deben ser tomados sin indicación médica. Es importante que la paciente sepa que cualquier medicación debe ser indicada por el médico tratante. Y si no, puede concurrir a la farmacia, donde el farmacéutico la orientará sobre la mejor forma de llevar a término correctamente su embarazo. Se inicia la campaña de vacunación antigripal 2018
y el PAMI ha previsto la entrega de las dosis de vacunas antigripales para su aplicación en las farmacias de la red de la Confederación Farmacéutica Argentina de todo el país. Paralelamente, se continuará aplicando la vacuna antineumocóxica Prevenar 13, iniciada en 2017, y en breve se sumará la otra vacuna antineumocóxica, la Neumo 23. De este modo, la presente campaña contará con 3 vacunas a disposición de los más de 5 millones de jubilados de todo el país, en más de 6.000 farmacias distribuidas en todas las provincias. Todos los afiliados mayores de 65 años podrán acceder a su vacunación en la farmacia, de manera totalmente gratuita, con la sola presentación de sus datos de afiliación. En el caso de afiliados menores de 65 años, deberán presentar una prescripción médica para acceder a su aplicación. Consultar los puntos de vacunación más cercanos en www.red.cofa.org.ar o en www.institucional.pami.org.ar/vacunación. Si le pica un mosquito o cualquier bicho, ¡Galadril! Si le arde la piel por quemaduras, ¡Galadril! Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Galadril. ¡Galadril! Para toda la familia, Galadril, la caricia que alivia. Llegamos al final, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana, los espero, ¿eh? Gracias por acompañarnos y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Chao.